Según el prestigioso canal de televisión Viajar TV, los mejores carnavales del mundo son, por este orden, los de Río de Janeiro, Venecia, Nueva Orleans, Notting Hill y Barranquilla en Colombia. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ocupa el primer puesto de entre los carnavales españoles, seguido por los de Cádiz, Sitges, la Torre del Valle, Carnavales de Badajoz y a continuación los de la Gran Vega Zamorana, y además degustando gratis el escabeche. Hoy en Planeta Maga, el Carnaval Veguero. Lo que diferencia al carnaval veguero de otros carnavales como el de Río, Sitges o Las Palmas, es que en este son muy pocos los que salen de casa disfrazados. Pero aún son menos los que se quedan en casa sin probar el escabeche. Y es que el escabeche, pues, es sin duda el protagonista de esta festividad. Nadie quiere quedarse sin comer una pieza de este pescado en conserva, con su ración de pan y acompañado de un vino o un refresco, y con cacahuetes para rematar, o cacahueses, como se dice aquí. ¿Qué os parece si nos desplazamos un año en el tiempo? ¿Te parece bien, Julio? Venga. Un año más tarde, y salvo Julio, que ha puesto algún kilo que otro, por lo demás, nada ha cambiado. Muy buen ambiente, pero disfraces, poco, la verdad. Bueno, más bien ninguno. Disfrutando del banquete y del momento escabeche, se nos ocurre a Bex y a mí retratar el carnaval veguero, pero fuera del territorio fresnícola, e intentar así abarcar más pueblos de la Vega donde se celebre este convite. Todo sea por plasmar en vídeo la cultura veguera, para posteriores generaciones, ya sabéis. De Fresno vamos al de Vecilla, hombre. El pueblo más peligroso de la Vega. A ver si vemos algún veguero salir de los maíces. Ahí, ahí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que sale, hombre, que sale. Permiso, ¿eh? Derechos de autor. Permiso que te la preparamos. Bueno, mandamos una querella. Mira, vagabundo, mira, ¿dónde quedó ya el escabeche? Que es verdad. Las espinas. A ver. Te pongo un poco de 50 céntimos cada vez que pases el punto para abajo. ¿Eh? 50 céntimos. Las espinas y todo, yo creo. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo con el dedito ahí. Es costumbre fresnícola no marchar de la casa del que te ha dado de comer y de beber sin ensuciársela un poco antes de partir.
es una señal de agradecimiento. Véase el siguiente ejemplo. Cuidado, que te Bueno, hemos acabado con Vecilla. La parada en Maire era obligada para este documental. Maire es sin duda el pueblo más enigmático de La Vega y el mairense un tipo atípico y difícil de catalogar. Tuve que convencer a Becares de que esta vez no derramara nada aquí, más que nada porque el mairense es conocido por su fuerza sobrehumana y me gustaría salir de aquí conservando los dientes. Y así, en apenas 2 horas, hemos recorrido 3 carnavales vegueros, pero no queríamos acabar el día sin darnos una vuelta por el oscuro y seco reino del valle, que es donde acaba nuestra aventura de hoy. Obladura del Valle es colonia no veguera, durante años territorio hostil. Pero en la actualidad, el pobladurense es el individuo más pacífico y cordial del valle. Discreto y poco conflictivo. No le gusta vocear, no entra en trifulcas y habla sin cometer errores gramaticales. Vamos, que no se parece en nada al ciudadano veguero. Aquí, por carnaval, no dan escabeche, pero bueno, se lo perdonaremos por ser buena gente. Al igual que le perdonamos el cobro de peaje por pasar por este, nuestro gran puente. Saludos cordiales.